¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Gracias. Gracias por estarme acompañando nuevamente. Mi nombre es Patti Mendoza y como siempre me da muchísimo gusto poder saludarlos y siempre saludarlos con pues esa idea y esa intención de que usted pueda recibir información donde pueda hacer un cambio, donde toda esa información que a veces nos está llegando de diferentes áreas, de diferentes maneras y formas, de pronto podamos decir, bueno, creo que ya he escuchado suficiente y ahora sí es como vamos a empezar a hacer cambios en nuestra vida. De pronto, el poder nosotros tener amigos, tener amistades, tener ciertas personas que nos están acompañando durante nuestra vida, durante nuestro proceso en la escuela, en la infancia, la familia, los amigos, la sociedad, todo influye directamente en nuestro desarrollo, tanto físico, emocional como espiritual. Entonces, todo lo que nosotros estemos eligiendo para nuestro crecimiento es sumamente importante. ¿Qué es lo que necesitamos y debemos siempre cuidar para poder avanzar y para poder ser mejor seres humanos, para poder ser personas que donde vamos caminando, donde vamos pues poniendo nuestros pasos, dejemos siempre una estela de esperanza, de tranquilidad? O simplemente, si no queremos hacer eso, ser personas que no estemos interfiriendo en los demás para dañar. Que seamos personas que se note un cambio en el lugar donde nosotros estamos llegando. ¿Qué debemos cuidar? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué necesitamos nosotros como personas, como familia, como sociedad, como amigos poder muchas veces hacer? Pues necesitamos hacer cambios. ¿Qué vamos a cambiar? En algunas ocasiones les hemos estado comentando que lo que nosotros estamos viendo, lo que nosotros estamos escuchando, ese es alimento para nuestra mente. En algunas ocasiones podemos decir, pues todas las mañanas yo tengo mi rutina, que hago ejercicio, me meto a bañar, estoy siempre limpia, estoy impecable en mi forma de vestir, en mi forma de arreglarme, de peinarme, para poder presentarme a mi trabajo o donde yo tenga que estar. Pero ¿cuántas veces nosotros hemos tenido siquiera la curiosidad de limpiar nuestras emociones, de limpiar esa mente que constantemente nos está trayendo en muchas ocasiones situaciones que no son nada agradables? La higiene también tiene que ser mental, la higiene también tiene que ser en pensamiento para que nosotros podamos vibrar de manera diferente a como normalmente lo hacemos. Todo es alimento para nuestro cuerpo, todo es alimento para nuestras células. Si usted es de las personas que les gusta investigar un poquito acerca de lo que es la energía, acerca de lo que es todas estas pues áreas que de pronto no son así tangibles, que no podemos demostrarlas en algunas ocasiones físicamente, investigue, por ejemplo, a varios médicos que están con investigaciones muy interesantes, y una de ellas que ahorita estoy recordando que desde hace mucho tiempo que yo la vi, a mí me llamó mucho la atención, y es el poder oculto del agua. Incluso hay un documental muy interesante acerca de ello. Este documental habla sobre cómo influyen nuestros pensamientos y las palabras en el agua. Y si nuestro cuerpo pues tiene más del 70% de agua, hemos de entender que cuando nosotros pensamos de manera correcta o de manera amorosa hacia nuestro cuerpo, pues van a tener influencia en nuestras células, nuestra salud, de manera o positiva o negativa. Hay un documental que le estaba comentando, donde en agua, en vasos de agua, ahorita a ver si recuerdo el nombre del investigador, creo que es el investigador Emoto, si mal no estoy, donde ponen vasos de agua y ponen de manera escrita
todo, absolutamente todo es energía, pero de manera escrita ponen en un vaso la palabra amor, en otro la palabra agradecimiento y también ponen lo que es la palabra bendición. Y en otro de los vasos, en el otra agua, ponen la palabra te odio. Una vez que congelan esta agua y la ven a través de microscopios, la sorpresa fue que donde se estaban la energía de las palabras positivas, se estaban generando unos cristales y unas imágenes realmente maravillosas y hermosas. Cada una de las palabras tiene una frecuencia vibratoria y tiene una frecuencia energética. Y dentro de todo este proceso que estuvieron mostrando, cuando se pone a través del microscopio la palabra de te odio, se dan cuenta que esa gota de agua está representando mucha oscuridad, está representando simplemente su estructura molecular, pues es muy desagradable. La agua que trae las palabras o las oraciones que nosotros le damos a nuestra agua, a nuestros alimentos, a nosotros mismos, van a cambiar nuestra frecuencia. Esta investigación, como está viendo usted ahorita en pantalla, es realizada por el doctor Masaru Emoto. Entonces, estas imágenes que usted puede ver, también se hizo la misma, el mismo experimento con la música. Y la música también influye directamente en nuestras células, influye directamente en nuestras emociones. Si usted observa, por ejemplo, esa imagen donde dice te mataré, ¿qué es lo que aparece en la gota de agua? La palabra gracias, por el contrario, forma un espectáculo visual hermosísimo. Y también se habla mucho sobre lo que es una de las canciones de John Lennon, donde estos cristales de agua son representativos de una forma realmente maravillosa. La palabra odio también representa, además de que energéticamente es muy fuerte, va a representar en cada uno de nosotros, en nuestro hogar, en nuestra familia, van a representar situaciones positivas o negativas. Las casas donde nosotros vivimos, el lugar donde nosotros estamos, dependiendo de nuestra vibración energética, dependiendo de nuestras palabras, esa casa, ese lugar, ese negocio, ese auto va a tener una vibración o una vibración agradable o una vibración que finalmente, por el peso energético que tienen nuestras palabras, puede ser nada favorable para nuestra salud. De esta manera, así como necesitamos cuidar nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras palabras, también es bien importante que nosotros cuidemos con quién nos estamos relacionando, porque esa energía que emiten las otras personas influyen también directamente en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de actuar y en nuestra forma de ser. Muchas veces creemos que pues no van a influenciar en nosotros porque ya tenemos pues nuestro carácter definido, porque no van a influenciar sus pensamientos con los míos, pero desafortunadamente sí hay una influencia y muy profunda. En la semana pasada nosotros estábamos hablando que había una entrevista a través de Zoom sobre la importancia que tienen nuestros amigos. Por ahí tratamos de poner una entrevista justamente después de una ceremonia que tuvimos de ayahuasca. Y de verdad que es para nosotros, quienes estamos en la tribu del viento, en estas ceremonias, es muy bonito poder entender y poder darnos cuenta que cuando encontramos amigos con esta calidad humana, donde ellos te van a invitar para que tú puedas sanar, para que tú puedas transformar tu mente, tus emociones, tu vida, y a partir de ahí tú puedas generar también un cambio con las personas que te rodean, es algo hermoso y es algo muy, muy bonito. Le voy a pedir a Jessie a ver si tiene el video
que la vez pasada, bueno, pues, por situaciones normales, a veces no se pueden correr algunos videos, lo vamos a ver. Y cómo es que Jonathan, que él es un empresario de Guadalajara, un joven empresario, decide, después de que toma la medicina de ayahuasca, y él, bueno, pues no lo dijo en la entrevista, después de que tiene problemas con alcohol, problemas de jóvenes que normalmente pues no se tendrían que tener, pero una vez que él toma la medicina, empieza a tener una transformación y un cambio en su vida, invita a sus amigos. Y esto es lo que comentan sus amigos después de una ceremonia de ayahuasca que tuvimos. Estamos finalizando otra ceremonia de medicinas sagradas de ayahuasca y este mensaje es muy importante para todos los jóvenes y me gustaría que lo vieran con atención. Quiero presentarles a Jonathan y la ¿Cómo importancia están? que tiene los buenos amigos, para dónde te van a llevar, cuál es el camino que tus amigos están eligiendo para ti. Jonathan, ¿por qué eliges invitar a tus amigos? Bueno, yo tuve la experiencia de la ayahuasca, me pareció muy agradable, de mucha sanación, y mis amigos empezaron a ver que yo empecé a cambiar muchas cosas de mi vida y me empezaron a preguntar, y fue cuando empecé a influir de, oye, te invito, vente, vamos, esto, el otro. Y vino mi primo, mi prima, mi amigo, mi hermano, invité a Patty, otro amigo, su amiga de él, de Luis, y mi amigo Luisito, que es nuestro vecino. Y pues bueno, aquí estamos demostrando que la ayahuasca es muy buena, muy rica, muy sanadora, muy espiritual, y la verdad es que lo recomiendo al 1000%. Y yo agradecerte, Jonathan, y me gustaría que de manera rápida, de manera breve, nos dijeran tus compañeros en una o dos palabras qué es lo que sintieron en la ayahuasca y qué fue la enseñanza principal. Entonces, empezamos por acá, cámaras por ese lado. Hola, yo soy Fernando. A mí el día de hoy me ayudó mucho a drenar lo que son las emociones que tengo, retenidas. La verdad fue muy liberador. Se lo recomiendo mucho. Mi nombre es Ivonne. Y para mí fue experimentar otra realidad y sanación, completa sanación. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marco y la verdad es que es una experiencia maravillosa. Sientes una paz y una sanación con la medicina. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Salvador y creo que desprendí amor por puños y creo que es una experiencia magnífica. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Brandon. Para mí la ayahuasca representa, en primera instancia, es sanación, y segunda, algo muy importante que es para mí, hermandad. Unidad. Para mí es amor y luz. Respeto, sanación e iluminación. Hola, yo soy Antonio. Para mí es liberación, para mí es paz, para mí es tranquilidad con uno mismo y sobre todo sentirte pleno, completamente. Yo soy Enriqueta y yo lo que sentí fue, reflexionas más las cosas y pues sientes mucho amor también. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luis y para mí la ayahuasca me dio mucha tranquilidad, paz y sobre todo hermandad. Se lo recomiendo bastante. Y bueno, así es como crece el grupo de viento. ¡Somos viento! Y bueno, qué bonito es ver, qué bonito es entender y darnos cuenta cómo es que una medicina de este nivel, de este calibre, tan hermosa, tan maravillosa, puede ayudar a hombres, mujeres, a jóvenes que de cierta manera han estado pues en situaciones que no van a ayudar mucho a su crecimiento en ningún aspecto. Pero más bonito resulta cuando tenemos un amigo que ese amigo nos dice, oye, ¿sabes qué? Creo que este camino el cual llevamos no es el más adecuado, no es lo que nosotros queremos, y ahora los invita a trabajar las emociones. Porque es bien cierto que en la escuela jamás nos enseñaron y jamás nos dijeron
que teníamos que sanar nuestras emociones. Jamás tuvimos ese conocimiento ni ese entendimiento. Entonces, ahora que ya está ocurriendo este fenómeno tan hermoso, tan bonito de poder tener aquí en nuestro país este tipo de medicinas, estas medicinas que llevan a hacer cambios muy profundos en nuestro ser, en nuestra mente, llegar a ellos, llevar a nuestros amigos para poder tener cambios importantes. Aquí estamos viendo justamente ahora que estuve en Colombia, preparación de medicinas sagradas, cómo es que es un rezo total el que se empieza a hacer a través de la medicina, a través de del abuelito fuego, a través de los elementos, y cómo es que cada uno de los que están participando en ese momento, en ese lugar, están todos con energías positivas, están en oración constante para que la medicina que llega al corazón de cada uno de ustedes sea una medicina con rezo, sea una medicina elaborada de manera amorosa, respetuosa, una medicina que al ser de mucha, mucha luz, es una medicina que necesita y debe de ser totalmente cuidada con la primera elaboración que se hace en la selva. Mucho tiene que ver la persona, el chamán, el hombre, la mujer o el joven que por primera vez pone su mano en la liana de la ayahuasca o de la chacruna, que después de esta cocción de estas dos plantas maravillosas de la liana y las hojas de la chacruna, pues va a resultar este brebaje milenario que nos enseña a entender nuestro interior, que nos enseña a conocer de dónde vienen todas esas heridas que nosotros estamos cargando desde niños o incluso desde que estamos en el vientre de mamá. Ese respeto de estas familias que están en la selva, que están amorosamente cuidando todo el proceso, eso viene y llega directamente hacia el corazón de las personas que reciben la medicina. Una medicina de luz, una medicina que nos da paz, que nos da calma, que nos da tranquilidad y que nos da entendimiento. Poder estar también, en este caso su servidora, en la selva, en Colombia, poder entender cómo estas comunidades, cómo estas tribus manejan y utilizan la medicina de primera mano, es realmente enriquecedor poder llenarse y poder llenarme de este conocimiento directamente de ellos, que lo hacen de una forma totalmente genuina, una forma de sanación donde buscan el entendimiento entre humanos, entre hermanos, para poder llevar y tener una vida totalmente diferente. Y créame que las personas que han tenido la fortuna y la dicha de tomar esta medicina y que lo han hecho con respeto, que lo han hecho con el entendimiento que se necesita también hacer para esta medicina, han tenido y hemos tenido grandes cambios en muchas, muchas áreas de nuestra vida. En lo personal, en algunas ocasiones yo se lo he comentado, cómo es que una sola toma de esta medicina para mí me ayudó a liberar y a eliminar la adicción tan fuerte que tenía con el cigarro. Y cómo es que otras personas, otros compañeros han tenido problemas similares y han tenido la dicha y la fortuna de dejar este tipo de adicciones, que al único lugar donde nos podían llevar o nos llevan las adicciones es a la enfermedad, y enfermedades realmente muy fuertes, que dicho sea de paso, no es nada más una enfermedad la que va a cursar el paciente, sino que enferma a toda la familia. Las enferma económicamente, las enferma emocionalmente, y en el entorno familiar también se ve sumamente afectado cuando ocurren este tipo de situaciones. Entonces, el poder conocer, el poder tener respeto a esta medicina, el poder conocer íntegramente cómo se está manejando, cómo se está llevando a cabo,
que también en otras ocasiones les comenté que estuve en la selva de Perú también, pues con este interés, con esta intención de seguir investigando cuáles son aquellas herramientas que nos pueden dar un mejor resultado a cada uno de nosotros, cómo poder traer ante ustedes estas medicinas, cómo llegar a esos lugares que de pronto son espacios donde pues deja uno todas las comodidades, deja uno a la familia, dejas todas aquellas formas cómodas, se puede decir, de vivir para ir a insertarte directamente a la selva, donde recibes, sí, una atención muy cuidada, una atención amorosa, pero finalmente cambias tu zona de confort y vas directamente, y voy directamente, pues, a conocer estas medicinas tan maravillosas y tan hermosas. Es por eso que cuando nosotros tomamos este brebaje ancestral, necesitamos y debemos consumirlo con mucho respeto. Y hay personas que me han dicho, bueno, es que esta medicina es una medicina que no tiene investigación, que no tiene sustento. De pronto es normal porque son medicinas que apenas se están dando a conocer. Si usted recuerda, yo tengo dando esta información a través de mis redes sociales, a través de mis pacientes, de mis amigos, casi ya 8 años aquí en el estado de Colima. Entonces, cuando yo escucho este tipo de comentarios, pues es normal. Pero déjeme decirle que para su tranquilidad y para que usted se sienta seguro ante estos trabajos que estamos haciendo, hay investigación del psiquiatra Claudio Naranjo, el neurocientífico Jordi Rivas, también puede investigar al doctor Fábregas. En fin, información científica e información verídica donde nosotros podemos asentarnos y estar tranquilos y decir, bueno, aquí está esta información, vamos a dar el siguiente paso. Pero tenga también, como se lo hemos comentado, mucho cuidado a dónde y con quién va, porque desafortunadamente pues estas medicinas están siendo mancilladas por gente que no tiene conocimiento, por gente oportunista, por gente que está simplemente buscando el poder hacer algo que está realmente muy fuera de su conocimiento. No tienen estudios ni de medicina, no tienen la intención de ayudar a otra persona, no tienen esa parte genuina de decir yo quiero ayudar, no lo es. Entonces, cuide por favor todos esos detalles, porque cuando esta medicina ha sido adulterada, cuando esta medicina ha sido mezclada con drogas, sí se pueden tener problemas graves de salud, porque hay algunos medicamentos y hay muchos medicamentos que tienen una interacción fuerte con la ayahuasca. Entonces, si quien está proporcionando esta medicina no tiene todo ese conocimiento, toda esa información, y usted va y toma la medicina y tiene algún problema, lo primero que se va a decir es que la ayahuasca está afectando a las personas, cuando no es así. Se tienen reglas, se tienen situaciones muy específicas y saber si el paciente está bajo tratamiento médico, si consume algún enervante o cuál es su estado emocional. Entonces, hay reglas que se necesitan saber para poder dar esta medicina, pero principalmente tiene que ser facilitada por alguien que tenga conocimientos de medicina, conocimientos de herbolaria. Si usted elige conocer esta medicina para que vea e identifique de una manera pues totalmente diferente la forma de sanación que se tiene, hágalo, lo esperamos, porque de verdad que las familias que llegan a lo que es en nuestro grupo de Viento Ayahuasca están teniendo resultados muy, muy bonitos entre familias, están ayudando
para que todos esos problemas que de pronto se están generando entre las familias puedan ser de unidad. Y también usted ha sido testigo de las entrevistas que pues he tenido aquí en el estudio de hombres y mujeres que dicen cómo han sido sus cambios después de la ayahuasca. ¿Cómo es que esas personas que tenían problemas de depresiones tan severas o esos mismos resentimientos que estaban cargando pudieron liberarlos, pudieron sanar a través de esta medicina? Y hay reglas también para que usted pueda tener cambios básicos e importantes en su vida. Entonces, para los jóvenes, si ustedes están pues con amigos, hay que tratar de buscar aquellos amigos que nos ayuden a ser mejores, que no los estén invitando a tomar, que no los estén invitando a consumir drogas, amigos que pues que les estén incitando a mentirle a papá y a mamá, porque dentro de toda esta energía que se empieza a mover con estas situaciones que los jóvenes pues empiezan de pronto a estar moviéndose, inmersos en estas cuestiones, pues no hay un camino muy seguro que digamos, y más pues la situación y las circunstancias en las cuales actualmente estamos viviendo. ¿Hay herramientas para que podamos cambiar, para que nuestros hijos puedan cambiar? Sí. ¿Hay herramientas para que nosotros como papás podamos cambiar? Sí, sí las hay. Entonces, queremos cambios verdaderos, necesitamos empezar por nosotros mismos. Quiero yo darle a mis hijos una palabra de amor, una palabra de respeto, una bendición a mis hijos, a mis hijas. Necesito sanar yo todo lo que estoy cargando con papá y con mamá. Esa unidad que se tiene que hacer en mi dualidad con papá, con mamá, esta medicina nos ayuda para poder entender qué fue lo que ocurrió, por qué tanto resentimiento, por qué tantas heridas hay en mi familia, por qué no puedo yo finalmente vivir en paz, vivir tranquila. Está la posibilidad de que se pueda hacer un cambio profundo y un cambio cuidado, porque estamos dando seguimiento antes, durante y después de todo el proceso. No es una medicina donde usted va y la toma porque pues simplemente se le ocurrió. No, es una medicina que lleva todo un proceso terapéutico para ayudar en esas áreas y en esas cuestiones donde muchas veces nosotros solos no podemos librar lo que está ocurriendo en nuestro interior. Y ahí está pues el equipo profesional para poder apoyar, para poder ayudar y para poder darle contención. Y bueno, pues con esto y con estas imágenes que usted de pronto pues ve a través de este programa, así es como trabajamos. Me preguntan también algunas cuestiones, que por qué se ve el balde, que por qué las veladoras, por qué la luz. Bueno, hay algunos detalles que a mí me gustaría que usted más bien los viva en persona y se dé cuenta de, wow, ahora ya sé por qué es todo esto. Pero simplemente confíe en que hay medicinas milenarias que están a nuestra disposición y que están a nuestro servicio. Y pues yo con esto me despido y gracias, Jessy, por estar ahí cubriendo el programa, poniendo estas imágenes de pronto tan bonitas. Entonces vamos a cuidar todo, vamos a cuidar lo que pensamos, vamos a cuidar lo que decimos, vamos a cuidar también todo lo que vemos, todo lo que escuchamos y todo lo que comemos, porque todo es alimento, alimento para nuestro cuerpo, alimento para nuestra mente y alimento para nuestro espíritu. Este próximo sábado vamos a tener ceremonia aquí en Colima, para si usted de pronto tiene el interés de acompañarnos, puede todavía hacerlo. Se hace una desintoxicación previa de alimentos y de otras cuestiones. Entonces, si usted está con ese interés, pues ahí está mi número telefónico, 312-133-4989. Yo me despido. Pase bonita noche.